calles empinadas, sol, lluvia, largas caminatas. Esa es la realidad que viven a diario las hermanas misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Su misión, llevar el Evangelio, la semilla de la esperanza y un poco de aliento a las familias que viven una situación difícil, principalmente en las áreas periféricas de Honduras. Nuestra congregación nació el 1 de octubre de 1984 con nuestro querido arzobispo, en ese entonces, Monseñor Héctor Enrique Santos, que actualmente pues ya tiene 11 años de haber partido para el cielo. Estamos en 6 comunidades, en San Pedro Sula, en la diócesis de San Pedro Sula, en la diócesis que ya es también de Danlí, 2 comunidades ahí. Aquí en Francisco Morazán, en 3 comunidades, en El Atillo, en Curarén y aquí en Suyapa, que es la casa central. Monseñor Héctor Enrique Santos no solamente fundó esta congregación, sino también el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. Potenció algunos medios de comunicación, entre otras obras por las cuales se lo recuerda con gran afecto. Como yo viví cerca de él, yo pude conocer en él un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que sabía transmitir ese conocimiento de Cristo a las personas, especialmente a los más pobres, porque Monseñor Santos se sentía muy bien con los pobres, porque en el tiempo en que él estuvo, eran 3 departamentos los que él dirigía: Francisco Morazán, El Paraíso y Yoro. Entonces era una diócesis muy grande, y él le tocaba viajar por todos estos 3 departamentos. Algunas veces yo lo acompañaba. ¿Por qué? Porque el chofer era mi cuñado y él me invitaba, porque él ya tenía el proyecto de fundar a las hermanas misioneras del Sagrado Corazón, y él me había echado el ojo a mí para que yo le ayudara a fundar la congregación. Solo que yo le decía, Monseñor, pero yo creo que usted se ha equivocado, porque yo no nací para monja, ya me dijeron. Y él siempre insistía: no, pero yo quiero que me ayude. Toda mi formación académica se la debo a la iglesia a través de Monseñor Santos. Cuando yo llegué a trabajar a la Caritas Veritiresana, gracias a Dios había pasado el 6º grado. Yo recuerdo cuando me dijo el ángel: tenés que seguir estudiando, vos tenés que manejarme bien esa distribución y entrega de materiales y de alimentación para la gente. Es cierto, podés sumar y restar, pero eso no es todo. Seguí estudiando. Llegué a la secundaria, llegué a la universidad, logré ser algo de mañana. Siempre reconozco que toda mi formación académica se la debo a ese señor que se llama Monseñor Santos. En un país altamente castigado por la pobreza y la violencia, el anuncio de un mensaje de paz y esperanza se hace imprescindible para sus habitantes. Las hermanas misioneras son bien recibidas en los hogares de las comunidades a las que frecuentan. Su labor va desde visitar a los enfermos, la evangelización y la animación misionera. Bueno, mi experiencia en la iglesia empezó con la renovación carismática. De la renovación carismática nació mi carisma de ser catequista. Mi retiro en renovación carismática lo hice en el 1999. Y en el 2004 hice mi experiencia de catequesis. Y con ayuda de una hermana misionera, hermana Irma Díaz, está en Danlí ahorita ella. Con ella yo hice mi experiencia, yo hice mi formación de 3 periodos, y con ayuda de las hermanas siempre, ¿verdad? Ellas han sido unas pioneras, ellas han sido canal para nosotros, ellas siempre están a la disposición de nosotros, siempre están encima, como dice el Monseñor Juan José,
Las hermanas religiosas son unas hormiguitas, dice, que nos llevan a donde ustedes quieren, dice. Si ustedes no van a perder por el mapa, dice, porque las hermanas, dice, ellas, dice, ya saben para dónde ir, dice. No nos perdemos. Entonces ellas han sido de mucha ayuda en nuestra parroquia. Yo las felicito a ellas aquí, frente de ellas, ¿verdad? Porque sí se lo merecen. Sí se lo merecen. En el silencio ellas han trabajado. En el silencio ellas han estado. No sé qué situaciones ellas han pasado económicas en su hogar, en su casa de hogar, pero ellas siempre han estado presentes y pendientes de nosotros, en las oraciones y en todo. Y sí, ahí estoy diciendo que hacen un buen servicio, les digo, a la comunidad. Sí. ¿Por qué? Porque caminan evangelizando, porque caminan ayudando, dándole una palabra de aliento al enfermo, al que necesita. Y eso está bien. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo guarde su alma para la vida eterna. Amén. Y la dedicación de la congregación es a la evangelización, ¿verdad? El lema me ha enviado un celo veneno a los pobres, ¿verdad? Fue el impulso, ¿verdad? Lo que inspiró a Monseñor a fundar la congregación. Entonces, ese lema se convierte para nosotros como el alma de la misión evangelizadora y catequética. Venimos aquí porque es un lugar donde hay mucha necesidad, donde hay tanta gente sedienta de Dios, tantas aldeas donde no hay ningún agente de pastoral, no hay personas que lleven la buena noticia. Y para eso fuimos también enviadas, para llevar la buena noticia, especialmente a los más pobres, a aquellos que no conocen absolutamente nada de Dios. Porque vamos a aldeas donde no hay ni delegado, donde nos ha tocado ir a evangelizar, ir a también que se comprometan también con la iglesia, donde han surgido muchos catequistas, han surgido también delegados de la palabra que ya quedan en la comunidad. La Congregación de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús cuenta con varias integrantes en Honduras, su país de origen, pero también tienen casas en Guatemala y Ecuador. La de Guatemala, que hace 7 años estamos en Guatemala, trabajando con los indígenas, trabajando con la gente sencilla y humilde, sobre todo con los quiché, ¿verdad? Las hermanas que ya están aprendiendo a hablar quiché también para insertarse en la cultura de esta gente pobre que nos necesita también ahí. Luego también en Ecuador, estamos hace 5 años en Ecuador y también, ¿verdad? Ya con los quichua, una zona indígena, con la Amazonía. El llamado para estas hermanas nació de ver el testimonio de servicio de su fundador, Monseñor Héctor Enrique Santos. Dejaron atrás sus sueños y proyectos personales para abrazar los sueños de Dios. Bueno, primero los planes de Dios son unos, son otros, y los planes que yo tenía pues eran otros. ¿Cuáles eran los tuyos? Primero estaba terminando el básico. Ya tenía todo listo ya para comenzar a estudiar una carrera. Pero en eso conocí a las hermanas en un retiro con la pastoral de liturgia. Y ahí fui teniendo más acercamiento con ellas. Ya después, pasando el tiempo, comencé a preguntarles a qué se dedican ustedes, qué es la misión que realizan. Y ahí ellas me fueron diciendo, es la misión, la evangelización llegando a los más pobres. Y para mí eso me fue atrayendo más. Y no, pues yo quiero tener una experiencia con ustedes. Y así fui conociendo la congregación. Y ya después, pasando todo el año, solamente venía a hacer una experiencia. Después, pues yo me regresaba. Pero ya pasando el mes de experiencia, bueno, me fue gustando la vida misionera, el compartir, y pues fui entrando también y me quedé. Y entonces
Ella caminaba con las hermanas allá un día, me dice, mami, fíjese que me dijo la hermana Tere que si iba con ella, dice, a Tegucigalpa, para hacer como una experiencia. Entonces, yo no sé vos, ya me puse triste yo, porque usted sabe bien que no es que a la carrera le iba a decir, va que sí, que estaba bueno. ¿Y cómo se sintió usted cuando ella se fue? Ya primero, yo triste pues, porque yo quedaba sola, ya solo con Julio pasaba solo mi trabajo. Y entonces ya después me mandaba cartas ella. Ya me decía que ella estaba bien, que sí, que le había gustado, ¿verdad? La experiencia que había tenido. Entonces vino unos días a estarse aquí en la casa, después volví a ir. Ya después ya ella ya lo hizo en serio. Ya se quedó allá y luego ya estaba haciendo votos y todo. Y... O sea, hay sueños, ¿verdad? Dentro de cada uno, ¿verdad? De los miembros de la congregación. Y el sueño y el deseo, ¿verdad? No es quedarnos aquí, ¿verdad? Sino que salir, ¿verdad? A otros países, salir a otras culturas. Estamos llamadas también el acompañamiento, digamos, al prójimo, ¿verdad? Pero tanto está el que está cerca, pero también estamos llamados a los que están lejos, ¿verdad? Y como decía Jesús, el mandato misionero, ir por todo el mundo, ¿verdad? Y anunciar la buena nueva a los pobres. Entonces, esa frase también en nuestra misión nos motiva. Quisiera extender más, ¿verdad? Quisiéramos como consejo general extender nuestro carisma, este deseo e ilusión de Monseñor Santos y sobre todo del Señor Jesús, que nos ha pedido vayan por todo el mundo a anunciar la buena nueva a toda criatura. Y nuestra proyección más próxima, diría, es fundar una casa en El Salvador y en Panamá. Esas son como las más cercanas a corto plazo. Entre las actividades que realizan las hermanas está el de buscar sus propios medios de sustento. Lo hacen a través de venta de comidas, tiendas con artículos religiosos, medicina natural, entre otros. El dinero recaudado siempre será destinado a las labores de evangelización y al sostenimiento de su propia comunidad. Durante nuestra estancia en Honduras, asistimos a la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Monseñor Héctor Enrique Santos, su fundador. La celebración estuvo a cargo del Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa. A la Eucaristía asistieron religiosas, aspirantes y seminaristas, personas que no estarían allí si un hombre como Héctor Enrique Santos no hubiera abierto la brecha para que la Congregación de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús o el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa existieran. También por el aniversario del natalicio de Monseñor Héctor Enrique Santos, se ofreció un foro al que asistieron personas muy allegadas a su actividad eclesial y quienes dieron fiel testimonio de su generosidad, entrega y don de servicio. Bueno, entonces él me explicaba y platicábamos con él y yo le decía, Monseñor, ¿y usted por qué quiere fundar una congregación? Y él me dice, ay, hija, ¿se ha fijado usted cuando yo voy a las aldeas que faltan evangelizadores, no hay sacerdotes y no hay celebradores de la palabra? Entonces yo quiero unas monjitas para que vengan a evangelizar a las aldeas, ¿ya? Para eso. Y que vengan aquí a dar catequesis, a formar catequistas, a trabajar aquí a las aldeas. Siempre me hablaba de eso, que por eso era que él quería fundar una congregación. Y en verdad era un obispo con olor de oveja, como usando los términos que hoy en día dice el Papa. Un obispo cercano, incansable, que bueno, si le tocaba ir en caballo, pues iba en caballo, si le tocaba caminar, iba a caminar. Se preocupaba mucho por sus sacerdotes, aquí lo dijo la hermana Consuelo, ¿verdad? Siempre trataba de que
por lo menos un sacerdote se acercara a él para preguntarle cómo iba, se sentía uno acompañado verdaderamente. Las hermanas misioneras del Sagrado Corazón de Jesús no solamente quieren abrir caminos en su propia tierra, Honduras. Sueñan con traspasar los límites y llevar el Evangelio a otros lugares. Llevar la misión a otras tierras, donde también se necesita sembrar la semilla del Evangelio. Yo siento de que uno de los desafíos grandes, aquí voy a recalcar lo que usted nos dijo, a mí me hizo como aquella chispa cuando yo entré a la comunidad, cuando, ¿verdad?, venía con mis 17 años, con ese espíritu, ¿verdad?, profundamente misionero, con ese coraje, con esa gana de llevar el Evangelio. Siento que nos hace como, no sé, como que nos envuelve también lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Los grandes desafíos, las grandes la parte de los medios que son tan buenos, pero al mismo tiempo como que nos involucramos también con esta parte. Y esto, pues, a veces como que nos vamos acomodando, ¿verdad? A quedarnos, yo siento que como que como comunidad hay un gran desafío, que nos hemos ido como acomodando ahí a los lugares donde estamos, pero que siento de que nos hace falta, ¿verdad?, como dar el salto. Es un momento, ¿verdad?, donde nosotros debemos salir de nosotras mismas para ir a África, a Asia, a estos lugares donde necesitan. Y donde nuestra presencia, para eso hemos sido también llamadas, enviadas por el Señor. Y desde lo que somos, desde lo que hacemos, desde nuestro carisma, desde lo que Dios nos ha regalado también, podemos ir a estos lugares de misión. Varias jovencitas han empezado su camino de discernimiento para continuar su formación. Tal vez consagrarse como misioneras y así ser parte de la congregación. Ellas comparten las actividades de las religiosas con mucho entusiasmo y su aspiración no es más que la de ofrecer sus vidas en favor de las misiones, dentro y fuera de Honduras. Somos aspirantes de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Aspiramos a entregar el amor que Jesús nos ha dado y a entregar con toda la gente con que nos relacionamos. ¿Y en concreto qué es eso? Aspiramos a ser unas monjitas. ¿Por qué quiero ser religiosa? Bueno, yo como decía, yo quiero trabajar con el Señor, entregar mi vida para Él. Porque yo estaba convencida de que el Señor me llamaba a este camino. Y no, pues yo decidí, ¿no? Respondo al Señor. Pero sí tuve un proceso también de discernimiento. ¿Cuál es lo que a mí me conviene? ¿Me conviene casarme o no me conviene? Pues para mí estaba un sacerdote que a mí me ayudó muchísimo a poder descubrir en este caminar y llevar todo un proceso, porque él trabajaba en pastoral juvenil. Y a mí eso, él me fue ayudando. ¿Cuál es lo que más peso tiene en ti? ¿No? Pues la vida consagrada, la vida religiosa, y tomé esa opción, decir no al matrimonio, pero sí a la vida consagrada, porque es donde yo sentía que era lo más fuerte en mí en ese momento. Porque hay en varias comunidades donde no conocen todavía a Dios. Cuando yo vine aquí, yo me preguntaba y siempre lo expresaba, yo creo que yo quisiera ir a otros lugares, y me recuerdo que me dijeron: hermana, aquí también es tierra de misión. Y me di cuenta que es cierto, porque hay tanta gente que todavía no conoce de Dios. Hay tanta gente que todavía no ha experimentado ese amor de Dios. Hay tantas personas sedientas que tal vez no son comprometidas porque tal vez nadie les ha hablado. La vida de una religiosa implica compromiso, renunciación,
obediencia, disciplina, pero por sobre todas las cosas, amor. Primeramente a Dios, quien se convierte en padre, madre, novio, esposo, hermano. Y desde ese amor hacia los demás, hacia aquellos que no conocen de ese amor o que se han apartado de él. La misión de las hermanas, conducirlos a los brazos de un padre que perdona, que restaura y que principalmente ama. Llegamos a diferentes lugares, ¿verdad? Y preferentemente a los lugares más pobres, donde nadie puede ir a evangelizar, ¿verdad? Donde a veces no hay algún sacerdote que esté pastoreando a la gente, ¿verdad? Entonces es un trabajo que nosotros lo realizamos también con gusto, cumpliendo también el deseo, el objetivo también de la fundación, de la congregación. Y también en cuanto a la promoción también integral de las personas, o sea, no solamente en la parte espiritual, sino también cómo promoverlos también a ellos humanamente. Nuestro carisma se inserta allí donde los más necesitados, los más pobres, especialmente el deseo de Monseñor Santos para que nosotras fuéramos sus seguidoras es hacer presente el amor tierno, misericordioso y compasivo del Sagrado Corazón de Jesús en la pastoral, en la misión y sobre todo con los jóvenes y con los niños, siguiendo también la espiritualidad de San Juan Bosco. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna. Bendito nuestro Rey.